Si te apasiona la educación, estás en el canal correcto. Hola a todos, hoy les traigo una estrategia de gamificación en el aula para divertirse junto con sus alumnos. Batalla naval, la venganza de los matemáticos. Podrás encontrar el link de descarga en la descripción de este video. El juego está diseñado en PowerPoint habilitado para macros. No olvides darle clic en habilitar contenido en cuanto te salga la advertencia de seguridad. ¿Has jugado alguna vez Batalla Naval? Pues las reglas son similares, solamente que en esta ocasión está enfocado a matemáticas. El objetivo es buscar mediante coordenadas X y Y, submarinos, destructores, cruceros y acorazados, y por supuesto, destruirlos. Para esto, los alumnos deberán formar 5 equipos. Las diapositivas tienen del lado derecho un espacio para poner el nombre de cada equipo, así como los puntos. Te recomiendo editar antes de empezar el juego y personalizar a cada uno de los equipos. Los estudiantes trabajarán de manera colaborativa y tendrán que planear bien su estrategia. Por turno tendrán que elegir un cuadrante y una pareja ordenada. El docente tendrá que darle clic al punto en dicho plano cartesiano. En caso de fallar, seguirá el siguiente equipo. Pero si llegara a acertar, tendrá la oportunidad de elegir y seguir disparando hasta destruir por completo el objetivo o fallar y darle la oportunidad a otro equipo. El equipo que se lleva los puntos es aquel que destruye completamente el objetivo. En este caso, el objetivo es un crucero y vale 10 puntos. Vamos a ponérselo a Kiko y sus amigos. Las diapositivas están diseñadas para cambiar los valores de 5 en 5 puntos, dependiendo del objetivo destruido. El juego termina cuando se destruye la totalidad de los objetivos o cuando suene la campana. ¿Te gustó el video? Si quieres un tutorial para aprender a cambiar de posición los objetivos, ponlo en los comentarios. ¿No estás suscrito? ¿Qué esperas? Entonces, suscríbete a mi canal, que estaré subiendo más estrategias de gamificación en el aula con material gratis. Por cierto, no olvides dejar tu like.